nativos piden guerra. Le caemos mal a alguien. Es el ejército de Panao. Nosotros les vendimos esas armas. ¡No te acerques ahí! A las buenas, gente. Tras nuestra visita a esa especie de isla maldita, ya vamos con temas más habituales en las costas de Panao. A ver, los mercenarios deben morir. Como veis, el gobierno de Panao ha contratado a un mercenario para que lidere una unidad antibandas. Y claro, Sri Rawan quiere acabar con el asunto antes de que sea demasiado grande. Así que hace falta un asesino para matar a otro asesino. Y lógicamente, nuestro amigo Rico es el número uno en este asunto. Necesito ayuda, Serdado. El gobierno ha contratado a un militar especializado. Una unidad antibandas. Y resulta que el tío ha estado en las guerras más sucias del mundo. O sea, que no sería que haya estado en Irak las dos veces, Afganistán, en cualquier guerrilla de África y etcétera. Vale, nos armamos. Y la base a la que tenemos que ir está relativamente cerca. Ahí ya. Mira, estamos en la misma entrada. Vamos, que podemos entrar literalmente a patita. ¡Hala! Tú. Uy. Estos son dos y tú te vas para abajo. A ver. Venga, iremos volando. Para tu información, lo consideran uno de los mejores mercenarios del mundo. Y yo también soy uno de los mejores mercenarios del mundo, chaval. Ri, si no, no me habrías contratado para esto. Y ya que estamos, vamos a llamar a Sheldon para conseguirnos material. En este caso necesitamos el explosivo, porque para esto es mejor usar explosivos y de los buenos, porque estos sí que hacen buenas explosiones. ¿Ves? Ya estamos en la base en sí y ahora tenemos que ir a ese campo de entrenamiento. Vale, ahí está. Si tuviéramos aquí un rifle francotirador, podríamos amucharle ahí desde lejos. Ahí está. Acaba con no lo he hecho. Vida. Con los explosivos también se puede conseguir y bastante bien. Así que venga. Ya va siendo hora de ponerle un cariz explosivo al asunto. Aunque el primero ha ido muy lejos. Porque ves, ha tirado el árbol. ¿Ves? Le hemos dado. Vamos a deshacernos primero del tío ese de ahí arriba, porque si no, puede darnos bastantes problemas. Y ahora sí, a por el mercenario. ¡Hala! ¿Ves? Así ha volado. Venga, que ya le hemos dejado bien frito. Aunque también nos están dejando fritos a nosotros. Vamos a dejarnos y así nos ponemos a curarnos. Y claro, como hay tanto ahí militar protegiendo al tío ese, ya solo para llegar hasta él hay que cargarse a unos cuantos militares. Pero en fin. Uy, granadas, que ahí van. Bueno, al menos ahí tenemos para curarnos un botiquín. Uy, que ahí
Venga, y... Uy, no, no le hemos dado, porque si no... La bajada de salud habría sido considerable. Pero en fin, ¡hala! El mercenario ya está muerto, ¿ves? Paga a un asesino para que mate a otro asesino. La cuestión es que te ha salido bien, Sri. Ahora la cuestión es largarse de aquí con viento fresco. Para que así nos dejen un rato en paz. Venga, vamos a ponernos aquí bajo el puente. Que estaremos tranquilitos. Así que vamos a ver, que ya va siendo hora hecha del cierre. Esperamos a que ya baje la barra de búsqueda. Y perfecto, ¡hala! Cerrado. Y entonces Bolo nos hace la promoción. ¿No está por eso la Unión Soviética? En fin, por el futuro. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a ir a la zona de la ciudad para reventar un juicio eliminando a sus testigos. Así que ya nos vemos en la próxima entrega. He estado tomando el pelo como a un idiota. Slot Demon, Tom Sheldon, un anagrama. Estúpidos juegos de palabras. ¡La Virgen! ¡Tropas del gobierno! ¿Me lo prestas? Igual.